Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel básico. Este día nos encontramos en la última sesión que corresponde a sección 1 dentro de nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Recordarles que este día estamos ya finalizando con lo que corresponde a la primera sección dentro de lo que es nuestra aula virtual. Invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ir trabajando en cada uno de lo que corresponde a la información que nosotros tenemos para cada uno de lo que serían los temas a poder trabajar. Dentro de ellos, si quiero compartirles nuevamente el aula virtual, dentro de ellos recordarles que tenemos temas que deben de ir leyendo. Además de eso, ir contestando las preguntas cortas que se encuentran después de la finalización, ya sea de dos temas o de un tema, para que así ustedes puedan trabajar con lo que serían las actividades que se encuentran acá. Quiero comentarles desde ya que la próxima semana comenzamos con sección 2 y quiero decirles que si, por ejemplo, usted todavía no me ha finalizado en lo que he estado viendo las estadísticas, que algunos todavía no me han finalizado con lo que es el porcentaje que deben de tener para sección 1. ¿Qué pasa para la próxima semana? Ustedes, además de ir trabajando los cinco temas que corresponden a la semana, los tres cuestionarios cortos, ustedes van a tener un examen de medio curso que tiene entre 8 y 10 preguntas y ustedes deben de contestar. Entonces, quiere decir que si a ustedes no finalizan sección 1 el fin de semana, se les va a ir acumulando la información que deben de ir leyendo y entonces se pueden retrasar. Entonces, pedirles desde ya, para los que todavía no han finalizado, que puedan hacerlo. También pedirles el favor de que ustedes deben de conectarse a cada una de las sesiones síncronas que tenemos de lunes a viernes. Esto es un compromiso que cada uno de ustedes adquirió en el momento que aceptaron estar en el curso. Por eso que pedirles de favor que podamos hacer el tiempo para podernos conectar. Sé que de repente tenemos algunos compromisos, pero traten por medio de su celular poderse conectar y así no perderse cada una de las sesiones, porque esto cuenta como tiempo para ustedes. Los que se conectan desde las 8 en punto tienen los 60 minutos exactos que corresponde a lo que sería cada una de las clases ya. Entonces, invitarlos desde ya para que puedan en este caso trabajar. Muy bien. Para el último tema que corresponde este día, vamos a estar trabajando en grupo de portapapeles. ¿Sabían ustedes que dentro del grupo de portapapeles tenemos pegados especiales? Estos pegados especiales nos ayudan a poder transformar de una forma diferente lo que es el pegado. Ya estuvimos viendo tres formas diferentes de poderlo hacer, si no es que cuatro, con el grupo de portapapeles, en el comando copiar y en este caso cortar y pegar. Lo tenemos con clic derecho y igualmente con combinaciones de tecla, control C, control X y control U. Además de eso, lo hicimos con clic derecho en cada una de las hojas, donde les demostré que podíamos hacer pegados automáticamente de todo lo que correspondía. Ahora vamos a ver una quinta forma que nos da en este caso Excel para poder pegar y pegar la información de diferentes formas. Así como podemos crear un formato dentro de una cuadrícula y queremos llevar solamente el formato, también nos podemos llevar solamente la información o solamente en este caso lo que corresponde si tenemos una función o una operación dentro de lo que sería el cuadro. Además de esto, para las nuevas versiones tenemos pegados especiales de imágenes y pegados especiales con vínculo. ¿Qué pasa cuando yo creo un pegado especial con vínculo? Como imagen, lo que me va a realizar es que aún así, siendo una imagen, ese cuadro, todos los cambios que yo realice donde he realizado el copiado, igualmente se va a efectuar a esa imagen que yo he realizado como pegado, en este caso especial. También invitarlos a que puedan participar en cada uno de los foros que se ha colocado cada día. Este día estamos finalizando con el foro número 5. Y la pregunta de este día dice, mencione por lo menos cuatro opciones de pegado especial en Excel.
Hoy vamos a ver más que cuatro formas que podemos pegar dentro de Excel. Una de las más importantes, creería yo, de todo el proceso de pegados especiales es la llamada transponer, en el cual toda la información que yo tengo en columna me lo puede pasar a fila, o toda la información que tenga en columna me la pasa en este caso a fila. Entonces, esto es otro de las formas de las cuales nosotros podemos transformar la información cuando estamos hablando del grupo de portapapeles. Entonces, invitarlos desde ya para que puedan participar en el foro, para los que todavía no lo han hecho, invitarlos para que el fin de semana puedan ir participando en cada una de las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Voy a compartir en este momento nuevamente la presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar en este caso su mano virtual o poderlo estar con nosotros del chat. Sí. Laura me comenta que la plataforma aparece en laboratorio. Esas son actividades que ustedes deben de realizar. Si le aparece en este caso que ya las hizo y le aparece como pendiente, entonces ahí nos puede escribir en el grupo de WhatsApp. Los de inglés corporativo con gusto la van a poder apoyar para ver qué es lo que está sucediendo. Si usted ya realizó los laboratorios y le aparecen como pendientes, entonces está pasando algo. Pedirle por favor que nos pueda contactar por medio del grupo de WhatsApp, con gusto ahí los de inglés corporativo la van a apoyar. Si no, pues yo voy a estar ahí insistiendo para que puedan apoyar. Alejandra Beatriz Guevara. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Alejandra María Escamilla. Presente. Gracias. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Edlin Viera Flores. Francisca Margarita Medina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Francisco Ernesto Maravilla. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Francisco. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Jesús Antonio Solís. Gracias Jesús. José Lino Larios. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Max López. Josué Roberto Martínez. Presente. Gracias. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, Leslie. Luis Miguel Enríquez. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Rosa Buenas Evelyn. noches, presente. Ah, buenas noches, Ricardo. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Susana Margarita Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Teresa de la Paz Urrutia. Ulises Roberto Mendoza. Presente. Gracias. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Xiomara Yesenia Crespo. Presente. Gracias. Jeffrey Antonio Lobos. Presidente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jennifer Arely Cárcamo.
recordarles, gracias Jennifer, recordarles que si llegaran a ingresar, pueden por favor colocarme ya sea en el grupo de WhatsApp o escribirme para colocarles su asistencia. Muy bien, miren, hemos llegado ese día a la finalización de lo que corresponde sección 1 de nuestra sesión número 5. Nuevamente invitarlos a que puedan participar en cada uno de los foros que se encuentran en el aula virtual. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, explicamos y desarrollamos en este caso los ejercicios y por último, vamos a volver a ver nuestro foro de sesión y en este caso pues estamos cerrando lo que sería nuestra primera semana. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especiales dependiendo del resultado que nosotros deseamos obtener. ¿Cuántas veces nosotros queremos realizar un pegado en el cual solamente se vaya el resultado de la operación o de la función que nosotros hemos utilizado? Porque muchas veces a nuestros compañeros se les hace más fácil que nosotros les proporcionemos lo que ya hemos hecho. Muchas veces queremos hacerlo de una forma diferente y lo que hacemos es estar digitando la información, porque desconocemos que dentro de Excel nosotros tenemos pegados especiales de valores, el cual no incluye ninguna función y ninguna operación que nosotros hayamos realizado en una determinada celda. Igualmente, hemos creado a veces formatos que nos han gustado, igual como estuvimos trabajando el día de ayer, formato, que es con el primer ejercicio que voy a iniciar este día. ¿Y qué sucede? Que nosotros queremos ese mismo formato y se nos hace más fácil realizar la acción de copiar y pegar normal. Y después debemos de seleccionar, y más si nosotros no sabemos que la tecla de borrar no me va a eliminar toda la información, pueda suceder que yo haya desconocido que delete o suprimir es una acción que me ayuda a eliminar todo el contenido. Entonces, con eso, las acciones que hago dentro de Excel se tardan más. Pero ahora van a aprender ustedes diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear lo que serían pegados especiales con una información ya determinada. Edwin, permítame, Edwin. Como no, Edwin, porque acá le coloqué la asistencia que no se encontraba, pero ahorita le coloqué. Gracias. Entonces, miren, vamos a comenzar con la parte de la teoría y vamos a explicar que de los comandos que se encuentran en vista en el grupo de portapapeles, tenemos el comando copiar formato. Dice que el comando copiar formato permite copiar todos los formatos de una celda a otra, no así el contenido. En ocasiones, cuando se ha aplicado diferentes opciones de formato a una celda o un grupo de celdas, es necesario aplicar este mismo formato a otras celdas que se encuentran en la hoja de cálculo. Para ello se utilizará el comando copiar formato, que permite copiar el formato en tantas celdas como nosotros requerimos. Una de las dos opciones que permite este comando es que en una de ellas yo puedo aplicar el copiar formato una tan sola vez y otra donde me permite realizarlo de muchas formas, las cuales puede ser desde la misma hoja que estoy trabajando, desde una hoja nueva, desde una hoja que ya tengo incluida dentro del libro de Excel y también poderlo realizar en un nuevo libro. Para eso, nosotros lo que hacemos es que vamos a hacerlo como de atrás hacia lo que podríamos decir para poderlo aplicar. ¿Qué pasa hacia atrás? Que primero voy a aplicar a una celda todo el formato que requiere y después voy a realizar la acción de copiar formato para que se pueda realizar en todas las celdas que yo requiera.
Cuando nosotros hablamos de los pegados especiales en Excel, dice la teoría que el pegado especial es una funcionalidad de Excel que nos permite copiar un rango a una celda y pegarlo en otro rango o celda, pero pegando solo determinados atributos de las celdas origen. Dice que este tipo de atributos puede ser valores, formatos, fórmulas, imágenes, e imágenes en este caso con vínculo, que era lo que les mencionaba que vamos a realizar en este caso hasta el fin. Dentro de una ventana que se nos despliega, nosotros tenemos la forma de poder identificarlo mejor con el nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos clic a la opción de pegado, a la flecha que se encuentra en la parte de abajo, lo que hace es que nos da los comandos. Poco a poco ustedes van a ir aprendiendo a poder memorizarse el comando que conlleva a fórmulas, a valores, a formatos, a pegados de vínculo, pegados en este caso de imagen o pegados de imagen de vínculo, cuando ustedes tengan la necesidad de poder realizar cualquiera de todos ellos. Pero igualmente, dentro de este cuadro emergente que nos abre, nosotros podemos abrir esta ventana que ustedes están viendo en mi diapositiva, donde solamente lo que hago acá es dar un clic sobre el pegado que necesito y automáticamente yo voy a realizar lo que sería el pegado dando aceptar. Además de eso, miren, nosotros tenemos también poder ir a colocar en lo que sería un pegado el ancho de columna. ¿Y por qué digo esto? Porque pensamos a veces que cuando nosotros hacemos un copiado normal, teniendo ya un ancho de columna, y vamos a quererlo pegar a una nueva hoja, en ningún momento me va a ir a traer ese mismo ancho de columna, sino que él se va a pegar exactamente en la celda con el ancho que tiene determinada esa columna. Es por eso que también existe el pegado especial de ancho de columna, donde me permite poder incluir ese ancho de columna que tengo, ya sea para todas las celdas o, en ese caso, para algunas de las celdas donde tengo el cuadro formal. Además de esto, tenemos operaciones dentro de la selección de valores numéricos en los cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos en este caso la operación de suma, resta, multiplicación y división. Recordémonos que dentro de las operaciones que nosotros podemos trabajar existen operadores aritméticos, que es lo que me permite poder efectuar una operación y obtener en este caso el resultado que quiero. Igualmente, puedo realizar pegados especiales de celdas en blanco, que es una acción que les estaba mostrando el día de ayer. Y por último, tenemos transponer. ¿Qué significa transponer? Me traslada la información que tengo en columnas a filas y todo lo que está en filas pasa a ser columna. Puedo hacerlo desde el contenido de una sola columna o de una sola fila, como también la selección de todo el rango. Esto es las acciones que me permite dentro de este cuadro poder trabajar. Y si yo deseara poder realizar pegados de vínculo, igualmente dentro de esta ventana tenemos un cuadro en la parte izquierda inferior, donde al seleccionar pegar con vínculos, me muestra en este caso las acciones que puedo realizar. En ellas yo se las voy a mostrar por medio de comandos para que podamos alternar las dos alternativas que tenemos dentro de los pegados especiales y que ustedes igualmente pues, puedan visualizar nuevamente el video, si así lo requieren, para poder realizar el ejercicio. Recordarles que todo lo que yo les enseño acá sería excelente que ustedes también lo pongan en práctica, que no solamente les quede como ver cómo lo hago, está fácil y entonces sí me quedó grabado cómo hacerlo. Mejor lo hago, lo practico y de esa forma sí voy a saber que he entendido cada uno de los temas y de los ejercicios pues que yo les voy mostrando acá en cada una de las clases. Jeffrey, por el momento no he pasado al libro de Excel. Solamente les estoy mostrando acá en la diapositiva, en esta ventana que se muestra dónde están todos los pegados que vamos a ver ya ahorita en el libro de Excel.
Muy bien, ahora sí, miren, voy a pasarles a compartir mi libro de Excel. Se recuerdan que el día de ayer ya no nos quedó tiempo para poder realizar este ejercicio, que va a ser uno casi parecido que les voy a colocar dentro del libro que les voy a compartir. Cuando nosotros tenemos estos tipos de cuadros, yo acá lo que hice fue realizar ya una pequeña cuadrícula para tener la alternativa de poder seleccionar más rápido la acción que voy a trabajar en este momento. Ahora bien, fíjense acá, miren. Nosotros tenemos dentro de lo que sería nuestros pegados o nuestras acciones de formato, que es lo que voy a trabajar en este momento. Al irme al indicador de diálogo, lo primero que voy a hacer es ir a buscar un borde de mi preferencia. Vamos a ir trabajando con el mismo color que tiene en este caso el ejercicio. Y ya que ustedes, ya que lo tengo acá listo, voy a dar a aceptar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Bueno, voy a integrar acá mi Zoom para poderlo hacer un poco más pequeño para que puedan ir bien. Ya que tengo acá la cuadrícula con la que voy a trabajar, esto también me va a ayudar a poderles explicar un poco del copiado de formato. Voy a iniciar seleccionando las primeras tres filas y me voy a ir en este caso a realizar una combinación. Igualmente en la parte de abajo, miren, voy a seleccionar y voy a realizar lo que es una combinación. Para cada una de las columnas que tengo acá, para la columna J, que es en este caso, yo voy a seleccionar y voy a crear combinaciones dejando una de por medio. Y entonces voy a trabajarlo de esta manera. Recuérdense que puedo trabajar también celdas no adyacentes, las cuales me va a permitir poder realizar de una sola vez lo que sería la combinación. Para este caso, vamos a trabajar, quiero ver hasta la fila número 10, y acá vamos a trabajar de esta manera, desde la fila número 11. Para esto igualmente vamos a trabajar hasta la número 10, y acá vamos a trabajar desde la... Voy a realizar nuevamente la combinación. Recuérdense que esta es la acción que ya hemos aprendido de celdas no adyacentes. Voy a seleccionar la primera combinación que tengo acá, miren, y voy a irme siempre a borde. Me está pidiendo que coloque este tipo de borde que tenemos acá, que en este caso sería como que estuviéramos trabajando con una pleca. Lo voy a realizar acá también para el segundo, y este incluye en este caso los dos. Bueno, este también incluía los dos. Y lo voy a hacer de esta manera. Y por último, tenemos en este caso el borde, que sería este. Voy a colocar acá Excel básico. Voy a colocar acá, por ejemplo, siempre, entonces acá. Ustedes pueden colocar el texto que ustedes quieran. Vamos a colocar acá a vos, lo vamos a cambiar en transport. Y acá vamos a colocar septiembre. Muy bien, para este texto que tengo acá, vamos a irle a dar lo que sería negrita a todo. Vamos a centrar en este caso la información. Vamos a agrandar. Voy a trabajar ya ahorita con este primero, este segundo. Acá voy a copiar el formato para este, para que igualmente se incluya el texto. Voy a realizar el primer cambio acá. Lo estoy haciendo un poco rápido porque ya esto lo vimos el día de ayer. Acá es solamente para que ustedes vayan viendo cómo voy a ir direccionando el texto que se encuentra acá. Creo que este va para arriba. E igualmente voy a hacerlo más grande y este va a lo contrario y nuevamente acá lo voy a hacer grande. Ya se dieron cuenta que ya tengo acá lo que sería la información. Igualmente voy a realizar la selección de todo y vamos a trabajar con otro tipo de letra.
para que se visualice mejor. Ahí está. Me voy a venir para el primero. Nuevamente voy a trabajar con un relleno de doble color. Vamos a aplicar acá el color rosado. Y en este caso voy a dar acá. Para este vamos a trabajar tramo. Le voy a colocar acá un color. Y vamos a trabajar, creo que sería este tramo. Ahí está. Vamos a volver a trabajar acá otro tramo. Y vamos a hacer con este color. Y vamos a dividir esto. Para estos podemos trabajar ya con los colores básicos que tenemos acá. Quiero que vean que podemos incluir cualquiera de todas las gamas de colores. Y si ustedes observan, ya ha quedado acá realizado lo que sería el ejercicio. ¿Qué debemos de trabajar nosotros acá? Poder ir realizando formatos de ahora en adelante diferentes de los que automáticamente dentro de lo que es el grupo de fuentes que ya se encuentran acá por defecto que podemos trabajar. Pero los indicadores de diálogos a eso nos ayudan, a poder realizar estos tipos de acciones. Ahora bien, miren, vamos a empezar a incluir para el tema de este día el primero acción de copiar formato. Voy a seleccionar en ese momento acá. Se dan cuenta que tenemos texto. Y lo que quiero es ir a copiar ese formato para poder colocar otra información dentro de él. Me voy para el grupo de portapapeles. Estando acá, miren, voy a dar un clic a lo que sería el comando copiar formato. Vean que igualmente se va a colocar intermitente lo que es alrededor de la selección que tengo. Y me voy a ir acá hacia abajo. Me voy a ir para la columna número 37 y quiero que observen que automáticamente me ha traído el formato, no así el texto. Si, por ejemplo, nuevamente quisiera colocar acá Excel básico, quiero que puedan visualizar que el mismo tipo de letra negrita y número 36 es el que se está aplicando acá también para lo que sería la información que tengo. Todo va a ser igual. Voy a colocar acá mis nombres. Todo en este caso va a tener el mismo tipo de alineación de texto con el mismo formato que le hemos dado. La diferencia es que nosotros podemos copiar formato, no así la información que se encuentra dentro. ¿Qué pasa ahora? Miren, me voy a venir ya para esta hoja. Si yo teniendo esta celda y lo voy a hacer solamente como una celda, como decía en el ejercicio dentro de lo que les enseñaba en mi diapositiva, vamos a colocarle acá un color. Le voy a decir que lo quiero negrita. Voy a ir a colocar algerian. En este caso voy a colocar el texto en blanco. Vean que acá lo que estoy haciendo es creando el formato y no tengo ninguna información. Vamos a decirle que lo queremos cursiva y le vamos a dar número 14. Eso sería lo que estoy identificando dentro de este set. Y además de eso le voy a dar un borde grueso. Ya lo tengo acá, miren. ¿Qué pasa si ahora dentro de esta celda que tengo seleccionada, yo le voy a dar copiar formato? Yo lo puedo hacer para un rango y lo va a tomar para todo. Ah, pero si ustedes ven, la acción la hace una tan sola vez. ¿Qué hago para que me permita poder copiar ese formato las veces que yo quiera dentro de esta hoja? Vuelvo nuevamente a seleccionar y voy a dar doble clic rápido. Y quiero que vean que ahora, además de la cruz blanca que es mi puntero, se está incluyendo a la par lo que sería el mismo comando que tengo acá. Mientras yo no dé la tecla de Escape para quitar esta acción, yo lo puedo pegar todas las veces que yo quiera dentro de mi hoja. Y también, mire, me voy a pasar para la hoja con la que estaba trabajando y me voy a venir para abajo. Perdón. También, sí, díganme.
¿Puede repetir nuevamente esa última acción? Es que se me fue el inter. Con gusto. Gracias. Teniendo en este caso lo que acabamos de trabajar de el formato que acabo de darle a la celda, me voy a venir para el grupo de portapapeles y antes de todo voy a incluirles pantalla completa. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, estando acá voy a dar doble clic rápido y ya esta acción se me va a mantener para que yo lo pueda hacer todas las veces que yo quiera incluirlo en todas las celdas que yo quiera dentro de la hoja o dentro de otra hoja. Miren, acá lo estoy haciendo, ya me encuentro en la hoja creación de formato, que es el primer ejercicio que les estaba explicando y yo lo puedo hacer. Me voy a ir para una nueva hoja. Se recuerdan que dentro de los comandos de la barra de acceso rápido colocamos el comando nuevo. Voy a abrir. Acá está, miren, un nuevo libro que dice hoja 1 y acá igualmente dice libro 1. ¿Qué voy a hacer en este momento? Uy, perdón que se quitó la acción. Lo voy a hacer acá, doble clic. ¿Qué voy a hacer en este momento? Quiero que vean que estoy en un nuevo libro. Miren, voy a abrir otro libro. Y quiero que vean que también puedo efectuar la acción. No es necesario efectuarlo solamente dentro de la hoja que estamos trabajando. O dentro, en este caso, de lo que sería diferentes hojas. Sino que también lo podemos incluir dentro de un nuevo libro, no solamente de la primera hoja, sino que puedo ir sacando más hojas e ir realizándolo si esto es lo que requiero. Para que esta acción se pueda quitar, yo debo de presionar la tecla Escape o darle doble clic rápido para que yo pueda volver a tener mi puntero normal y ahora cada vez que seleccione una celda, ya no se aplique ningún formato. Esto sería la forma de copiar formato teniéndolo dentro del grupo de portapapeles en vista para poder realizar esta acción. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Para mí sí, genial. Gracias. ¿Para los demás? Una consulta. Sí, está claro, ingeniero. Queda claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Dígame. Queda claro. Gracias, muy amable. Hola, el formato de las celdas igual se mantiene, es que vi que unas eran más pequeñas. El formato, sí, lo que pasa es que acá para esta hoja que tengo incluida, yo coloqué el ancho de la columna I más pequeño. Le di creo que 4.14, entonces por eso acá está visualizando. Pero si usted ve donde creé la acción de formato, no. Porque lo único que él está haciendo es copiando el formato de esa celda. Sea que yo tenga la columna más pequeña, miren, voy a hacer esta más pequeña. Al colocar lo que sería el formato, lo va a hacer exactamente con el ancho de columna que nosotros tengamos. Por eso se incluía para la otra hoja donde tenía la columna I con un ancho más pequeño. Muy bien, ahora voy a pasar, miren, a esta hoja donde tengo ya acá los diferentes tipos de pegados especiales que vamos a realizar. En esta información que tengo, para que ustedes puedan darse cuenta, he incluido para algunas celdas, y esto ustedes lo pueden visualizar acá en la pestaña de revisar. Para esta nueva versión, yo tengo opción de comentario y tengo opción de nota. Estas notas que ustedes están observando acá, si tienen versión 2010, 2013 y 2016, sería lo que anteriormente teníamos como comentarios. Pero para esta nueva versión, se han incluido notas, y se ha incluido la opción, en este caso, de comentar. Más adelante, en temas, en este caso, adicionales, le voy a explicar rápidamente cómo poderlos incluir lo que es o diferenciar lo que es un comentario con otro. Yo creo que para esta nueva versión que nosotros tenemos, para Word y para PowerPoint,
Esta sería la forma correcta de la que ahora nos salen comentarios dentro de Excel. Pero yo creo que por eso fue que fue incluida ya desde la versión 2019 hasta la última que tenemos, en donde podemos en este caso alternar la diferencia de notas y en este caso comentarios. Pero bueno, acá yo tengo varios comentarios. Además de eso, pueden visualizar en la barra de fórmulas, estos son valores normales. Y acá dentro de la columna E tengo funciones, la función promedio y la función, en este caso, lógica llamada SIG. Entonces acá tengo valores, tengo texto y tengo formato. Voy a ir seleccionando, o en este caso voy a seleccionar acá para poder ir realizando los pegados especiales. Y voy a ir dejando dos filas de por medio para que ustedes puedan ir observando los diferentes pegados. ¿Qué voy a hacer en este momento? Recordémonos que la acción de pegado se va a efectuar cuando yo realice ya sea un copiado o voy a cortar. En este momento voy a copiar. Recordarles nuevamente que para poder pegar, cuando yo doy la acción de copiar, yo puedo pegarlas todas las veces que yo quiera. Esto es lo que me va a permitir poder realizar los diferentes tipos de pegado especial. Dejando dos filas de por medio y posicionándome ya acá, desde donde requiero el primer pegado especial, me voy a ir para el grupo de portapapeles. También tengo la opción de darle clic derecho y seleccionar en este caso pegado especial. Pero me voy a venir para acá, me voy a ir a la última opción que tengo en este cuadro emergente que se abre, le voy a dar la opción de pegados especiales y era lo que les hacía ver en la presentación, que estos son como todos los diferentes tipos de pegados que nos muestra Excel. Voy a empezar con el primero. Si por ejemplo acá que ya está incluido la opción todo, quiere decir que es lo mismo que yo haría con copiar, clic derecho, pegar o control V o solamente al comando pegar. Eso es que me incluye todo, todo, todo. Pero yo voy a comenzar con fórmulas. ¿Qué pasa cuando yo doy un pegado especial de fórmulas? Quiero que identifiquen que se ha eliminado el formato. Pero este tipo de pegado lo que hace es que se mantengan para este formato que ya no tengo, o este formato que yo tenía acá ya no se va a presentar. Pero sí se presenta en este caso siempre en las funciones que yo estoy utilizando en lo que sería Excel. A veces nosotros venimos de compañeros que han jugado mucho con el formato y le han colocado como muchos colores muy llamativos. Recordémonos que a veces tenemos personas de tercera edad, créanme que eso lo aprendí yo muy bien en mi vida laboral, ya que trabajo con personas adultas y entonces ellas requieren poder colocar colores que sean no muy fuertes, más cuando estoy presentando y estamos en videoconferencias. Se puede ver la pantalla como muy fuerte con los colores. Entonces, al realizarse de esta manera, yo no voy a volver a copiar y pegar, sino que quiero quitar todo el formato que existe, pero si quiero mantener, por ejemplo, las fórmulas o las funciones que están dentro de esa celda. Entonces, de esta manera, yo las mantengo, ya puedo nuevamente seleccionar, crear otra cuadrícula, o sea, ya hacerlo de mi parte desde cero para que se muestre bien. Las funciones ya las trabajaron, las que iban a utilizar, tal vez yo no puedo trabajar funciones, mi compañero sí, pero sí traerme todo el formato de lo que tiene que ver con pegado especial, con función, y así yo vuelvo nuevamente a cuadricular y poderle cambiar todo lo que ustedes ya han venido a aprender. Entonces, esta pegado especial lo que hace es traerme la función, no si el formato. Nuevamente dejando dos filas de por medio, me voy a ir nuevamente a pegados especiales y yo le voy a decir valor. ¿Qué pasa cuando yo hago el pegado de valores? Aparentemente, ustedes pueden observar que se parece mucho al pegado de función o de fórmula. Pero, ¿qué pasa ahora acá? Que si ustedes visualizan acá, si me voy a esta celda, que sería la E16, yo tengo acá función. Si me voy a la F16, también tengo función. Pero ya acá ya no. Lo único que tengo es el resultado que me dio la función, pero no me especifica dentro de la celda que estoy utilizando la función. ¿Para qué nos puede ayudar este tipo de pegados? Lo que les comentaba al inicio, ¿cuántas veces nuestros compañeros se nos hacen más fácil
Solo quiero ver cómo te ha quedado, ¿verdad? Claro, usted enseñe, le mándele el libro con un pegado de valores, él va a poder ver los resultados, pero no así qué función utilizó o cuáles fueron los pasos que siguió con la función para obtener ese resultado que tiene. Si ustedes visualizan, es el mismo resultado, acá no me está tirando o arrojándome otro resultado dentro de la celda, sino que tengo los resultados, no así la función que hemos en este caso utilizado. Siguiendo con los pegados especiales que tengo acá, vamos a irnos a formato, que sería como la misma acción del copiador formato que acabamos de venir trabajando. Me va a pegar el formato, no así ninguna información. Siempre me va a mantener, si yo coloqué negrita, si coloqué cursiva, si el tamaño, en este caso, de la letra, el tipo de fuente, todo, todo, todo me lo va a mantener. Menos, en este caso, me va a traer lo que es la información que se encuentra. Muchas veces hemos trabajado formatos cuando hemos tenido tiempo y lo hemos hecho muy bien. Queremos retomar ese formato para otra tabla que vamos a trabajar. Entonces podemos incluirla de esta manera. Siguiendo acá con los pegados especiales, acá ustedes pueden ver siempre que se mantiene intermitente, me voy a venir nuevamente a pegados especiales y yo le voy a decir comentarios y notas. Para sus versiones, si las tienen anteriores como 2010 y 2013 o 2016, solo les aparece comentarios. Ahora para estas nuevas versiones aparece comentarios y notas. Al darle a aceptar, pueden ustedes visualizar que no me trae ni la información ni las funciones que he utilizado, solamente aquellas celdas que contienen, en este caso, comentarios dentro de ellos. Pero ustedes podrían decirme, Inge, ¿pero para qué nos va a ayudar eso? Créanme que les va a ayudar mucho. A veces tenemos compañeros en el cual quieren que nosotros respetemos todo lo que han venido trabajando, pero no van a venir y me van a decir, Vanessa, mira, en esta celda yo coloqué tal cosa y entonces no quiero que me la toque. También en esta celda, porque ¿qué va a suceder? A mí se me va a olvidar. Y más si es un cuadro bastante grande. Entonces, lo que hacemos es colocar un comentario en esta celda. Se aplicó tal función, por favor no tocarla, respetar la función que se ha utilizado. Pero, para que yo pueda entender qué es lo que está en ese cuadro, a veces la información se destaca tanto que no voy a saber en dónde se ha colocado comentarios. Entonces, ¿qué hago para saber si hay algún comentario e información importante que yo debo de saber dentro de ese cuadro? Yo puedo realizar el copiado especial e ir a una nueva hoja y pegar como pegado especial comentario. Entonces ya acá, miren, yo ya soy libre. Ya sé yo cuáles son en este caso las celdas y puedo ir leyendo la información. Ah, bueno, puedo decir que dentro de el cuadro que tengo, tengo 7 comentarios que debo de respetar. Entonces ya me recuerdo que hay 7 comentarios, estar pendiente de cuáles son esas celdas que no se debe tocar información, o acá respetar tal cosa, o en esta, por favor, usted puede incluir la función que usted requiera, etc. Pero ya acá somos libres de poder visualizar mejor las celdas que en este caso se encuentran los comentarios. Dejando en este caso 2 filas de por medio, me voy a ir nuevamente a los pegados especiales y voy a tocar uno que es bastante importante. Más adelante nosotros vamos a ver este tema. Pero igualmente dentro de los pegados especiales, y saben que le agradezco mucho a Excel que haga esto, porque a veces desconocemos que dentro del cuadro que hemos creado existe una validación. Y entonces, ¿qué pasa? Que me pueden eliminar esa, ya sea en la columna que lo tenga o en la fila, ya que no se visualiza aparentemente si yo no efectúo alguna acción. Yo le voy a dar acá a aceptar a la opción de validación. Y como les vuelvo a repetir, acá aparentemente me está apareciendo en blanco. Pero ustedes para eso están aprendiendo Excel, para no identificar que acá estoy pegando en blanco. Si, por ejemplo, yo sé que dentro de él, yo le pregunto al compañero y la consulta, ¿existe validación dentro de lo que es ese cuadro? Si él me llega a decir que sí, yo puedo crear este pegado especial.
qué va a suceder en este momento, que ya identifiqué dónde se encuentra, en este caso, la validación que se ha realizado, que se encuentra acá. Si ustedes notaron, yo había realizado la selección hasta la columna, hasta la fila, perdón, número 2, porque dentro de ella se encuentra, en este caso, una validación. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya identifiqué, pueda suceder que yo requiera solamente esa información de validaciones. Ya más adelante ustedes van a entender que una validación de lista es de suma importancia dentro de algunas celdas o rangos de celda. Y entonces, yo solamente quiero esta información, y para que Excel me conceda el poder pegar esta validación en otra celda o en otra hoja, yo le voy a decir que quiero un pegado especial de validación. Y acá ahorita les muestro, miren, que se ha creado una validación de lista donde se ha incluido todas las personas que se encuentran dentro de mi cuadro. Pero yo lo he querido realizar en una sola celda para que yo pueda alternar y poder buscar. Entonces, porque yo no sé cómo poder crear tal vez este tipo de validación, y mi compañero ya lo hizo, entonces lo que hago es ir a copiar y que exactamente esa validación que se ha creado me la pegue. ¿Qué otra acción puedo realizar con esto de pegado especial con validación? Que todos los cambios que efectúe mi compañero en su momento en esa selección que ha realizado, igualmente se me va a efectuar a mí en donde haya creado este pegado especial de validación. Entonces, esta sería, miren, la primera parte donde les muestro los diferentes tipos de pegados especiales que nos da Excel. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento de lo que les he explicado? Ah, muy bien. Laura dice que es una validación. Laura, una validación es la acción que nosotros hacemos para poder validar celdas y que no se incluya información que no queremos tener. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a los compañeros que dentro de esas celdas solamente incluyan nombres y apellidos? Y entonces, ¿qué sucede? Que me están incluyendo dos nombres y un apellido y no es la forma que yo requiero. Entonces, para que ellos entiendan qué es lo que yo necesito dentro de esa celda, lo que hago es crear una validación en ella. Y cada vez que ellos quieran colocar, ya sea una información que no es la correcta, les va a tirar un error. Por ejemplo, acá, en esta validación que tengo acá de lista, yo tengo acá todos estos personas, los nombres de estas personas. Pero, ¿qué sucede si yo quiero incluir a Vanessa Rodríguez? Bueno, lo voy a dejar de esa manera y voy a dar Enter. Me va a tirar este error, porque me va a decir que dentro de esta validación no existe ninguna Vanessa. Entonces, con esta acción, yo estoy incluyendo que dentro de esa celda no se pueda colocar una información que no sea la que yo requiero. No, Salvador, no es un filtro. Porque el filtro lo que hace es que yo pueda crear una selección de celdas en las cuales yo quiero que se muestre. Pero acá no, yo estoy incluyendo una selección de rango en el cual estoy diciendo que si ese rango llegara a cambiar, automáticamente va a cambiar dentro de esa información. Y el filtro es diferente porque el filtro se incluye dentro de la celda. Y si usted ve este apartado de cuadro que aparece, y sé que tal vez por eso hace referencia, está fuera de la celda. Cada vez que ustedes visualicen un cuadro de flecha hacia abajo fuera de la celda, es porque dentro de ella se ha creado una validación. Si yo quiero incluir, por ejemplo, un filtro dentro de él, es diferente porque el filtro se incluye dentro de la celda. Y la validación se encuentra en este caso afuera de lo que es la celda para poder crear la información que nosotros tenemos ahí. No sé si ahora queda claro. Sí, definirlos, pero aún así se pueden cambiar, porque el rango de celda siempre Excel se posiciona de ese rango, pero igualmente nosotros podemos realizar en cualquier momento un cambio. Y automáticamente se va a efectuar. Por ejemplo, miren, voy a quitar a Luis Sol y voy a colocar a Vanessa. ¿Se recuerdan que no estaba Vanessa incluida acá?
ahora sí ya está. Entonces es mejor trabajar una validación porque desde el rango que tengo seleccionado puedo ir a realizar todos los cambios que quiero. Puedo borrarlos, puedo volver a incluir otros, puedo incluir fechas, caracteres, todo lo que yo requiera dentro de esta validación. Siempre y cuando se encuentre en la selección de celdas que yo validé, automáticamente en la celda donde yo la incluya se va a realizar todo el cambio que yo requiera. ¿Sí queda Gracias, claro? Mira, ya entendí. Con gusto. Ah, no se preocupe, que este es un tema que viene, no sé si para la semana número 3 o 4, pero ustedes van a poder ver conmigo todas las formas diferentes que tenemos para validar en una forma básica. Porque cuando ustedes se vayan al intermedio, lo van a ver ya en una forma avanzada, otras formas de poder crear validaciones de datos. Muy bien, miren, entonces, si ha quedado claro hasta el momento lo que he realizado, quiero comentarles, perdón que acá se quitó esta acción, nuevamente voy a darle copiar, me voy a ir a posicionar dejando siempre dos filas de por medio, y ahora voy a incluir, miren, el pegado especial de transponer. Les comentaba que transponer lo que hace es que todo lo que se encuentra en fila pasa a columna y todo lo que está en columna pasa a fila. Podemos hacerlo desde la selección de un rango hasta lo que sería de una sola columna. Y automáticamente me va a realizar lo contrario de cómo tengo la información. ¿Cuántas veces hemos pedido o hemos pedido una ayuda al compañero que nos haga el cuadro y entonces se confunde colocando la información tal vez de esta manera como no la requerían? Entonces no discutamos, no peleemos. Si nosotros ya sabemos de Excel, entonces lo único que hacemos es agradecerle al compañero, pero ya cuando tenemos el libro en nuestra computadora, poder realizar estos cambios. Todo lo que está en columna va a pasar a filas, o todo lo que está en filas, en este caso pasa a columnas automáticamente con lo que sería este pegado especial. Además de eso, miren, nosotros podemos realizar selección y fíjense acá. Me voy a ir ya acá a los comandos para que ustedes los aprendan a conocer. Entre los pegados especiales, nosotros tenemos pegado de imagen. ¿Qué pasa cuando yo incluyo, en este caso, un pegado de imagen? Perdón, que acá era copiar. ¿Qué pasa cuando yo incluyo un pegado de imagen? Esta acción me permite poder incluir aquella información que yo tengo como imagen. ¿Cuántas veces esto lo queremos pegar en una presentación? Y entonces se nos desordena todo porque copiamos y pegamos y entonces se desordena toda la información dentro de lo que es la diapositiva. Pero de esta manera no, miren, se incluye exactamente lo que sería la imagen de la información. Pero esta es una forma. Otra forma en la cual podemos incluirlo es por medio de vínculo. ¿Qué pasa cuando yo incluyo vínculo? Voy a cortar acá, perdón, y me lo voy a llevar para arriba para que puedan observarlo mejor. Tengo acá a Javier, tenía a Vanessa, voy a colocar a Luis Escobar, por ejemplo. Voy a dar enter. Miren la imagen, recuérdense que esta es una imagen. La imagen al pegar como pegado especial y vínculo, automáticamente, miren, acá voy a colocar una cantidad grande, dando enter, miren, lo incluye. Recuérdense que esto va a ser dentro de lo que sería esta hoja. Y igualmente lo podemos incluir en otras hojas y va a realizar esta acción porque lo estamos creando como vínculo. Me voy a ir acá, miren, y me voy a ir en este caso a la presentación. Pero permítanme acá rápidamente, ya voy a atender. Que creo que alguien ha levantado la mano. Lo voy a pegar acá. Y quiero que vean algo. Ya ahorita les... Ya le, ahorita. Dígame, Xiomara. Buenas noches. Mi duda es si al momento de pegar con ese vínculo, por ejemplo, si yo pegar en Word, ¿se va a hacer esa actualización o solamente funciona dentro de Excel? Va a funcionar dentro de lo que sería Excel. Esa es la acción que él va a tomar en cuenta dentro de del libro de Excel. Ya sea que usted lo pase para otra hoja,
o que lo pase, en este caso, abajo de donde tiene la información, lo va a incluir la parte de vinculación dentro de lo que sería el libro de Excel. Okay, y si nosotros lo pasamos para otro, no va a realizarlo, porque recuerden que no estamos haciendo vinculaciones de libro de trabajo a un documento o de libro de trabajo a una presentación, sino que lo estamos haciendo solamente dentro de lo que es vinculaciones de libro. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces estos serían los diferentes tipos de pegados especiales que nosotros podemos hacer dentro de Excel. Espero que les haya gustado la clase de este día y que hayan aprendido algo nuevo dentro de los pegados especiales que tenemos en Excel. Voy a compartir rápidamente nuevamente mi navegador. Ingeniero, es una pregunta. Sí, díganme. La clase de este día va a estar ya para poder verla el día de mañana, por los que nos quedamos con alguna inquietud o repasar el tema. Sí, ya yo espero que el día de mañana, sí, los de inglés corporativo trabajan el día de mañana, pero si no, este día a las 9:30, 10 de la noche a más tardar, ya se encuentra dentro del vínculo que a ustedes se les ha proporcionado en el, ya sea por correo electrónico o por su WhatsApp. Esto ustedes lo tienen todos los días. No hay necesidad de esperarlo el día siguiente. Sí se coloca, pero ustedes en el vínculo lo tienen. Y de mi parte, yo todos los días en la noche se los coloco. Por si hay alguien que a las 9:30 o 10 de la noche lo quiere ver, ya en el vínculo ya se encuentra. Muy bien, entonces decirles que se encuentra la pregunta de este día, por favor participen. Yo los voy dejando porque tengo que entrar para el otro grupo que tengo a las 8 de la noche. Díganme. Solamente disculpe, tengo una duda. Como en la plataforma hay un corto, ese corto ya lo podemos hacer. Claro, ya lo pueden trabajar. Ustedes pueden ir a su ritmo trabajando el aula virtual, no hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno, feliz noche a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.